Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este su programa, Esta es Nuestra Fe. Una vez más con las reflexiones, el estudio y compartir en sus hogares, en familia, el estudio sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Hoy el evangelista Lucas nos invita a confiar plenamente en el Señor, a amarlo sobre todas las cosas y a estar en vigilante espera de Él. Con esta reflexión iniciamos pues nuestro estudio sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos reflexionando sobre el tema de la fe, que es el tema vertebral en este año de la fe en la Iglesia. Un año en que el Papa Benedicto XVI nos ha invitado a redescubrir nuestra fe cristiana. Y no solamente a redescubrirla, a leerla, sino también compartirla y celebrarla en la comunidad, en la asamblea, en la liturgia. Bien, vamos a tratar de profundizar en el número 1814, que nos dice que la fe es el fundamento de las cosas que se esperan y prueba de las que no se ven. La fe es una virtud teologal por la cual creemos en Dios y en cuanto Él nos ha revelado y que la Iglesia propone para que creamos. Esta es una primera característica de la virtud de la fe. Virtud teologal porque precisamente su naturaleza reside en Dios. Por la fe, el hombre se abandona en Dios. Por ello, el hombre busca no solo creer, sino hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, nos recuerda San Pablo en la carta a los Romanos. Y Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Si no acompaña a la esperanza y el amor, la fe no une plenamente al fiel a Cristo y no es un miembro plenamente vivo. Recordemos que en el programa anterior, en el encuentro que tuvimos, hablábamos de las características de la fe. La fe de manera intelectual, la fe en la mente, que es precisamente asistir sobre las verdades fundamentales contenidas en la revelación. Nuestra inteligencia las acepta, pero también tiene que llegar a un segundo estadio. Es el estadio la fe en el corazón. No solamente en una dimensión intelectual de asistir afirmativamente a lo que nosotros creemos y decir que sí creemos, que sí lo acepto, también tiene que haber una dimensión afectiva frente a aquello que nosotros creemos. De tal manera que esta pueda llegar progresivamente a la fe en la acción, mover nuestra voluntad, y de ahí que emana precisamente el compromiso del cristiano hacia las realidades temporales. Entonces ahora nos muestra el catecismo de la Iglesia Católica que además de ser una fe operativa, una fe que radica en nuestra libertad, en nuestra opción para acoger este don de Dios, también es una virtud teologal precisamente por la cual creemos en Él y en cuanto a lo que el Señor nos ha revelado. En 1816 dice que el discípulo de Cristo no solamente debe custodiar la fe y vivir en ella, sino profesarla y dar testimonio de ella con franqueza y difundirla. Sin embargo, nosotros nos vamos a encontrar en el mundo actual que la fe, además de testimoniarla en medio de nuestro ambiente, además de testimoniarla en la familia, que son las diferentes expresiones por las cuales nosotros debemos de dar continuamente testimonio de esa fe, como bien decíamos, la fe en la acción. La fe y el testimonio que me debe dar a mí un reflejo como buen padre de familia, como buena mamá, como buenos hijos, como un buen empresario, como un buen político, como un buen médico, como un buen profesional. La fe radica y está en todas las dimensiones de nuestra existencia y nosotros no la podemos separar. De ahí que es necesario llevar la evangelización a toda criatura para que la evangelización y la palabra de Dios invada todos los ambientes. Al invadir todos los ambientes, la fe
puede formar cristianos creíbles y auténticos en medio de este mundo, y así transformar este mundo según la voluntad de Dios. Veamos entonces que ciertamente para la difusión del Evangelio nos encontramos con ciertos obstáculos, y estos obstáculos están de manera perenne, de manera permanente en nuestra vida cotidiana. Vamos a recordar un poco las palabras del joven rico, algunas citas bíblicas, y vamos a meditar en uno de los primeros obstáculos en el camino hacia el Evangelio. Veamos, como primer obstáculo en el camino hacia el Evangelio, hay que reconocer la costumbre de acercamiento al objeto exclusivamente intelectual y teórico. La finalidad del Evangelio no está en la conformación solamente intelectual de las demandas de un hombre instruido, sino en ayudarle a encontrar el camino de renacimiento y renovación espiritual. San Juan es muy claro en su Evangelio: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos dice San Pablo en su carta a los Corintios. Para esto nos vamos a remitir un poco al Evangelio ilustrativo del joven rico. Recordemos que a él le inquietaban las preguntas espirituales, y la enseñanza de Cristo no deja de gustarle y no deja de atraerle, pero no tanto como para sacrificar su bienestar. Fijémonos bien que no llega a la tercera etapa de la dimensión de la fe en la acción. Él se queda en la primera y en la segunda etapa, como nos sucede a todos. Aceptamos las verdades, nos gustan estas verdades, pero al momento de testimoniarla no damos cabida al sacrificio, no damos cabida al desprendimiento. Y no llega más allá. Justamente su parcialidad hacia lo terrenal le impide ser un verdadero discípulo del Señor. Y cuando Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Él se aleja triste porque él se siente que no es capaz de llegar a esta tercera dimensión de la fe. La fe en la acción, el compromiso, la exigencia. Para el hombre contemporáneo es difícil acercarse simple y directamente al Evangelio y aceptarlo tal cual es, sin pensar, con un corazón confiado, como es natural para los niños y la gente sencilla, y tal como es incondicionalmente necesario, según las palabras del Señor: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no volvéis, tenemos que volver atrás. Si no os hacéis de nuevo como niños, no en los sentidos de la pobreza del conocimiento, ni la falta de la experiencia de la vida. Es obvio, claro, que no es para llegar progresivamente a una edad infantil basada en una pobreza de conocimiento, sino en el sentido del corazón, no obstruido por esta propia personalidad lleno de prejuicios, pasiones que se van desarrollando y se nos van enraizando en el corazón, ya por la edad, ya por la vida, y se van quedando ahí de tal manera que van obstruyendo el camino a la luz. Y ante la falta de cuidado de sí mismo y olvido de las palabras del Señor: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para aceptar entonces la palabra del Evangelio, el hombre contemporáneo debe pasar mucho en la vida: humillarse, negarse a sí mismo, y solo entonces se le va a revelar con toda claridad la altura del conocimiento del Evangelio. Vemos este progreso constante para la dinámica de la fe en la persona, en el ser humano.
no se da en un solo momento, es un proceso dinámico por la cual nosotros tenemos que estar discerniendo en qué etapa estamos. La finalidad de estas notas es pues investigar los obstáculos que impiden y que nos impiden acercarnos al Evangelio. Un segundo obstáculo es la inmoderada absorción de uno mismo con su propia personalidad. No hay nada más mortal para el espíritu como transformar a uno mismo, consciente o inconscientemente, en el centro de la vida. Cuando el hombre nace de sí mismo, su propio ídolo, no alcanza nunca lo que está buscando, que es la felicidad verdadera. Cuando el yo también tiene que ver aquí, tiene que ver el asunto de la personalidad, el hecho de los propios criterios, cuando nuestros criterios no están reflejados según Cristo, no están transformados según su evangelio, y le damos paso a nuestros propios criterios, es imposible que haya crecimiento en la fe, es imposible que haya un momento de paz y que podamos encontrar esa felicidad plena, porque estamos constantemente pensando en lo que nosotros creemos y estamos constantemente tratando de maquinar nuestros planes, proyectar nuestros planes y no darle lugar a la voluntad de Dios, no darle lugar a los planes del Señor. Así pues, se va acudiendo en nuestro corazón la insatisfacción y la angustia. Y aquí viene la huida constante. Nosotros vemos como muchos cristianos, cuando hay muchas insatisfacciones, entonces recurrimos a la huida, a la fuga, para no comprometernos con nosotros mismos, ni comprometernos con la iglesia, ni comprometernos con los hermanos. Y buscamos ilimitadamente diversiones, placeres, fama, reconocimiento, aplauso, y después de este corto entusiasmo viene de nuevo la soledad y el vacío, porque precisamente no le hayamos sentido a las cosas que vamos realizando. Estará así pues hasta que logre destruirse a sí mismo. A pesar de plantearse metas altas, el ser humano si está obstruido por su propia personalidad, se va condenando solamente a momentos pasajeros y fantasmales de alegría que indefectiblemente serán sustituidos por un largo desencanto, el tedio y el aburrimiento. Llegamos al tercer obstáculo en el camino hacia el Evangelio, y es que hay que reconocer el avasallamiento del hombre contemporáneo por la comprensión materialista y mecánica del mundo, la falta de conciencia de que el principio espiritual manda y dirige al mundo. Es aquí, llegamos, está el ser humano, está en estas primera etapa de la aceptación de las verdades, pero en este dinamismo de la aceptación de las verdades, la razón humana es la que triunfa porque quiere darle explicación a todo, incluso hasta los misterios de Dios, y eso es imposible. La gente ignora que el mundo es un gran misterio de vida cuya profundidad es imposible investigar ni comprender. Nuestro conocimiento parcial y superficial lo tomamos erróneamente por comprensión de los misterios. Los logros obtenidos de la ciencia llevan a la convicción en lo mecánico del universo y a la suposición que ya será revelado el último misterio de la naturaleza y se comprenderá todo. Pero en realidad resulta una idea pálida y miope sobre el universo si no se toma en cuenta la grandeza y sabiduría del Señor, quien creó todo y sin el esfuerzo de someterse a su ley y voluntad. Entonces queda supeditado todo el universo a algo mecánico,
a algo que tiene su consecuencia en explicaciones físicas o en explicaciones químicas, y la parte espiritual acerca de los misterios queda supeditada a la razón humana y hay que darle una explicación. Pero ¿qué queda del gusto? ¿Qué queda del sonido? ¿Qué queda del color? Lo que nosotros vemos y contemplamos. Todo lo que crea el aspecto externo, la belleza y el encanto de las cosas circundantes y manifestaciones del mundo visible, el color celeste del cielo, el brillo de las estrellas, el mar, el verdor de los campos y bosques, los sonidos de la voz humana. Todo esto es derivado de nuestro espíritu, es resultado del mundo que nos rodea sobre nuestra psíquica. Fijémonos bien entonces, si bien hay una parte de la explicación mecánica del mundo, física, química o científica, ¿qué queda de lo que para nosotros puede calificarse como bello? El color, el sonido, la armonía, la música. Es verdad que las cosas nos rodean y existen por sí mismas, pero nuestros conceptos sobre ellas se forman con el trabajo de nuestro espíritu que pone sobre ellas su sello. Nuestro espíritu es, en cierto modo, el creador del mundo circundante. El mismo conocimiento nuestro de la materia y sus propiedades es el resultado de la actividad de nuestro espíritu. Con el reconocimiento de nuestro espíritu, con nuevos conocimientos y observaciones, cambia el concepto nuestro de la materia. La mente humana, todavía en tiempos antiguos, llegó a la conclusión que el mundo que nos rodea constituye un movimiento continuo de minúsculas partículas, átomos, inaccesibles para la observación directa. Vemos entonces en todo esto que estamos reflexionando la interrelación que hay entre la materia y el espíritu desde un punto de vista personal, que es lo que consideramos en nosotros mismos más esencial y valioso. Si el espíritu es un simple agregado a la materia y por sí mismo no existe, entonces, sin duda, lo más real y valioso debemos considerar que sea nuestro cuerpo. A él le debemos, pues, dar toda nuestra atención y cuidado. Pero el más consecuente y convencido materialista nos dirá que el verdadero contenido y principal interés de su vida consiste en el funcionamiento de su estómago o en el estado saludable de su organismo, y no en las vivencias que él siente, sentimientos de alegría, tristeza, amistad, enemistad, amor y odio, etc. Amor a la belleza, interés hacia el conocimiento, placer ante objetos de arte, sed de perfeccionamiento espiritual con otra gente, actividad social. Este es el círculo verdadero de los más altos y valiosos intereses de la humanidad. Pero ¿qué pasaría si se eliminaran de la vida humana todo lo espiritual? ¿Qué pasaría si se eliminara todas estas consideraciones, todas estas orientaciones de nuestro espíritu hacia lo exterior? ¿Qué quedaría de un turista que llega a observar los Alpes, que quiere observar el verde de las montañas? Entonces no tendría sentido, vendría el vacío constante. ¿Qué quedaría del hombre que compone la música, que compone los poemas, versos? ¿Qué quedaría del literato? ¿Qué quedaría del poeta? Quedaría el vacío si se eliminaran todas estas realidades supranaturales. ¿Qué es lo que siempre animaba y elevaba a la gente a la hazaña y el olvido de sí mismo? Solo los ideales del espíritu. Nuestros cuerpos se mueren y se destruyen, y la sustancia que la compone entra en la circulación de la materia. En cambio, los ideales del espíritu quedan incorruptos y siguen inspirando y uniendo a toda la humanidad. Bien, con estas reflexiones acerca de los obstáculos para llevar el Evangelio, para hacernos crecer en la fe, terminamos esta edición de este su programa, Esta es nuestra fe, que son precisamente reflexiones sobre el Catecismo de la Iglesia Católica y que su canal católico San José lleva hasta sus hogares para compartir en familia.
y según el Evangelio de hoy, San Lucas, que nos invita a vivir con responsabilidad, aprovechar el tiempo y esforzándonos por ganar tiempo al tiempo para comprometernos más en la nueva evangelización. Hasta una próxima edición, que el Señor nos bendiga a todos. Yo volevo, se me lo permettete, ritornando, diciamo, a quello che è il titolo. Yo quisiera, si me lo permiten, y volviendo al título de nuestro encuentro, Dios, ese desconocido, hacerles una pregunta más personal. Empezaré por el cardenal Rabassi, preguntándole si en su fe ha habido alguna duda o si ha habido algún momento en el que su fe haya vacilado. Come tutte le confessioni pubbliche, questo ha qualche difficoltà, ma io non ho nessuna esitazione nel dover rispondere affermativamente. E questo forse stupirà, ma vorrei proprio con questo essere di consolazione per i credenti che sono qui presenti. Questo è difficile per me. Pero no tengo ninguna duda al responder afirmativamente, y esto a lo mejor sorprende a alguien. Pero en esto quisiera también servir de consuelo para los creyentes que están aquí presentes, y también lo digo por mí. Quisiera recordar que paradójicamente también la misma Biblia admite los momentos de oscuridad en los que se camina bajo un cielo que parece de repente vacío de divinidad. Ausente, y la ausencia es vacío. Recuerdo, por ejemplo, una de las obras maestras de la humanidad, más allá de su función religiosa, es decir, el libro de Job. En un momento determinado, Job llega al punto de representar a Dios como a un monstruo, y en algún momento lo niega, lo reduce a todo lo que es negativo. Es como un general triunfante que me destroza el cráneo. Es como un leopardo que centra su mirada en mí para devorarme. Es como un arquero sádico que me golpea. Pero aún diré más. Está también el camino que el padre en la fe, Abraham, realiza durante 3 días subiendo al monte Moria, apretando la mano del hijo con el precepto divino, que es contradictorio, matar al hijo que él le ha dado, contra la moral, pero también contra la lógica de Dios. Y quizás también no es naturalmente la negación de Dios, sino su ausencia, como la que su propio hijo, Cristo, para el cristiano, vive cuando verdaderamente grita aquella frase: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre no responde. Pero también su muerte, que es paradójicamente una muerte cruel. Lanzando un fuerte grito, expiró. Por eso también se da en el Hijo la lógica de la fe, que no es como la adhesión al teorema de Pitágoras o a una verdad matemática. Es un encuentro sustancialmente de amor. Y los encuentros de amor, como sabéis, todos nos hemos enamorado alguna vez en la vida, es el encuentro de amor que se juega todo por encima de la lógica y la demostración. Se juega por encima del riesgo, y a veces este riesgo es justamente el silencio del otro. Lógica y sulla dimostrazione si gioca anche sul rischio. Israel, Emmanuel.
guarda a su sombra. Él está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Levanto mis ojos al monte, de donde vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, porque Él guarda tu alma, vigila tus entradas y salidas. Ahora